Nació con la pretensión de fortalecer el emprendimiento femenino en San Sebastián de los Reyes y lo ha conseguido. En torno a 20 ideas que hemos generado, al menos en torno a un 40% de ellas están o bien ya consolidadas o bien están trabajando en el desarrollo de estas ideas. Se llama Emprendedoras, está coordinado por las Delegaciones Municipales de Igualdad y Desarrollo Local y desde el pasado mes de junio ha sido el programa marco en el que se ha creado y fortalecido una red de alianzas entre mujeres empresarias del municipio. Muchas otras mujeres como ellas que también emprenden, que también deciden pues tirar para adelante con sus ideas, pero muchas veces te sientes sola, muchas veces hay miedos, muchas veces hay reticencias por parte de tu entorno a tirar para adelante, y lo que queremos es que sientan ese apoyo y sobre todo empoderarlas a la hora de poder volar, de poder llevar sus proyectos a cabo y de poder ser pues lo más exitosas posibles en todas esas propuestas, en todas esas iniciativas y negocios que tienen y que han puesto en marcha. Cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, Emprendedoras es un programa basado en el nodo working, es decir, el establecimiento de un intercambio colaborativo, en este caso entre mujeres emprendedoras, que les ayude a prosperar en sus respectivos negocios. Y sobre todo que esta red no esté basada solamente en conocernos y ofrecernos apoyo mutuo, sino que esté centrado en tratar de cerrar ideas de colaboración empresarial que generen nuevos productos, que facilite la negociación con posibles proveedores de determinados recursos y servicios para abaratar costes en la gestión empresarial, etcétera, etcétera. En mi caso hemos establecido varios convenios de colaboración con compañeras del mismo ámbito gremial que el nuestro. Estamos empezando a colaborar no solamente prestándonos un apoyo académico, que en nuestra profesión es muy importante, ¿no?, con a lo mejor materias en las que no dominamos o no estamos especializadas, sino también estamos intercambiando clientes. Y hemos hecho convenios de colaboración y, por supuesto, también se nos ha dado la posibilidad de que usemos los servicios de nuestras propias compañeras para nuestra propia empresa. Ayer la última sesión se dedicó, entre otras cosas, a recordar que el miedo, y especialmente en los negocios, es una emoción básica que podemos gestionar para ampliar y mejorar nuestras perspectivas. Cerca de una veintena de mujeres ha participado en este programa y la mitad ha superado los objetivos marcados. Ellas son el germen de una nueva andadura colaborativa entre las mujeres emprendedoras de Sanse. Para las que no se avanzan, podría haber nuevas ediciones de este programa. Yo creo que hacen falta nuevos cursos. Son muchas las mujeres empresarias que en San Sebastián de los Reyes, muchas las mujeres con ganas de emprender, a lo mejor ya no son empresarias, pero con ganas de emprender, y creo que es fundamental que tengan nuestro apoyo, que esté la Delegación de Igualdad para apoyarlas en todo lo que sea necesario, en el desarrollo más adecuado de sus proyectos, de sus ideas y por supuesto de sus empresas. O sea que dentro de la medida de nuestras posibilidades intentaremos siempre estar apoyándolas y estar ayudándolas en todo lo que sea posible.